En el año 1996, por un hecho de pura casualidad, encontré un manuscrito del quien pensaba que yo era mi padre, hablando de cosas, escribiendo cosas para un amigo, trivialidades de amigos, y al final veo que la fecha del manuscrito decía 7 de marzo de 1900. 67 y eran escasos días de mi nacimiento, supuesto nacimiento, y me llamó la atención de que él no dijese nada de que iba a ser padre. Yo vivía desde chico, desde mi segundo año de vida, ya vivía en Buenos Aires. Mi crianza fue siempre en Buenos Aires, en pleno centro de la ciudad. En el barrio de Abasto, fui al colegio allá, hice universidad allá, toda mi vida allá. Emilio Criserá, él, que era argentino, y ella, Celia Evalí, que era paraguaya, pero ya vivía también, hacía más de 50 años en la Argentina, seguramente. Tenía toda la vida completamente de ellos allá. Un matrimonio de gente ya grande, me llevaban a mí muchísimos, muchísimos años. Encontré ese papel. Me fui a mi casa, dudé de todo, tuve miedo, no sabía qué hacer. Y junté la fuerza un día y fui a ver a mi madrastra, ¿no? Le mostré el papel y automáticamente me dijo que yo no era su hijo en el medio de una discusión, obviamente. Ahí se quebró todo. Lloramos por diferentes motivos los dos y a mí al instante me dio muchísima bronca porque lo primero que pensé fue en mi mamá biológica. Creo que lo segundo que le dije fue: vos no pensaste en la mujer a quien le quitaste el hijo. Fue lo primero que se me ocurrió, fue en ella. Ahí empezó la búsqueda. Yo no tenía contacto con familiares míos de Paraguay. No tenía ya, no venía al Paraguay hacía casi para ese momento 6 años, porque siempre venía para ver familiares, vacaciones y eso. Y lo primero que hice fue, hasta la época que ella se puso muy enferma y falleció, fue ir a verla casi cotidianamente a preguntarle al respecto. Jamás me dijo nada, al contrario, siempre me empantanaba, me llevaba, me inventaba cosas, me mentía, me decía que era brasilero, que esto, que aquello. Finalmente en el 98 ella fallece y yo no sabía nada. Simplemente que no era hijo de ellos y no sabía de quién, ni siquiera si era paraguayo, argentino o qué. De ahí me fui a vivir al Brasil y en el 2000 vuelvo a Buenos Aires. Me reencuentro también de casualidad con uno de mis primos hermanos y vuelvo acá a Paraguay. Primos hermanos de tu familia De mi apropiadora. familia apropiadora. Gente que amo muchísimo. Y vuelvo al Paraguay, me vuelvo a encontrar con mi familia y sobre todo con alguien que yo amo, que es mi tía, que es como es mi madre del corazón, mi madre del alma. Y le digo: mirá, tata, que yo ya me enteré de la verdad. Y automáticamente me dice: vos te llamás Jorge Luis, vos saliste del orfanato Santa Teresa, te agradezco, hijo mío, de haberme sacado este peso y esta vergüenza de encima. Yo, por lo que averigüé, supe que en la época que me apropian a mí, la que era dama de caridad y que era amiga de mi madrastra, era esta señora Aurora Coronel. Eso sabía de aquella época, de la amistad entre ellos. Calculo que por ese nexo es que yo llego a manos de este matrimonio. En el 2000 yo vengo y en el 2002 recién comienzo a buscar, porque
mi cabeza estaba partida en 10.000 pedazos. Yo volví a mi familia adoptiva, la familia que amo de acá, pero era como que no me sentía distante de todo el mundo, como no sos de nadie. Es una sensación que todavía está, de no ser de nadie. Por eso es tan importante para mí recuperar y armar la identidad. Gracias a ayuda de mi tata, de mi madre del corazón, yo puedo acceder a los archivos del orfanato. No teníamos ni idea de mi edad, ni la época de nacimiento, solamente ese nombre, que podría haber sido otro parecido también. Pero ella me decía Jorge Luis. Yo busqué archivos del año 65 al 68. Me concentré en el 66 y 67. Buscando, aparecieron en realidad. Pero uno era más del 65, no coincidía tanto. En cambio, este Jorge Luis que aparece, no sé por qué, me llamó la atención a mí. Encuentro ese archivo, le pregunto a la directora si me lo puedo llevar y me dice, eso de acá no puede salir. Me lo metí acá abajo, salí, lo fotocopié y me lo guardé. Y ahí está toda la declaración del comisario de la tercera acerca de lo que ocurrió con mi mamá y conmigo en aquel día del 66. Jorge Luis Gómez Arenas. Y mi madre se llama María Olga Gómez. Nació en Altos. El lunes pasado, el 24, cumplió años. No me acuerdo cuánto ya, no los cuento. Nos debemos llevar, creo que 18 años el uno del otro. Ella está desaparecida. Lo último que se sabe es que estuvo en el Buen Pastor. De ahí hay mil conjeturas en mi familia de si salió, si no salió, si se escapó, si cruzó al Paraguay, si fue, si entró. Desapareció. Nunca más nada.